Bueno, buenos días a todos. Eh, continuamos con los espacios de networking eh, y en este caso de la propuesta es hablar del programa de certificación CIA. Eh, un poco continuando con la propuesta que esta mañana nos hizo Adriana Fernández Menta vinculada al marco de competencias eh, que, que define el Instituto Global, la idea es... Eh, acercarnos un poco al programa de certificación. Eh, básicamente, eh, mi nombre es Laura Mariani, nos va a acompañar Gabriela Núñez, este, que es una eh, CIA recientemente este, incorporada a, al registro global de, de profesionales certificados. Eh, primero, un poco contarles la agenda de lo que vamos a hablar en este, en este ratito. Eh, la idea es presentarles el programa de certificación del Institute of, of Internal Auditors, eh, contarles cuál es el proceso de certificación y, eh, de alguna manera, plantearles algunos recursos que consideramos que pueden ser útiles este, para arrancar e iniciar este proceso. Eh, ¿Por qué? Primero, ¿qué, qué es el, el programa de certificación? Imaginamos que si están acá es porque ya conocen eh, y están interesados en obtener una certificación del de, de Instituto Global, eh, y específicamente eh, la certificación eh, que es la CIA Certified Internal Auditor, que es la única certificación eh, credencial globalmente reconocida para auditores internos está basada en el marco internacional eh, y hoy más de 165 mil profesionales en el mundo integran eh, este grupo de, de, de gente que tiene características particulares. Eh, una vez certificado, no importa en qué país lo hiciste, no importa en qué sector trabajas, no importa cuál es tu empresa, si es pública o privada. Eh, no importa si iniciaste tu carrera en una Big Four, no importa si pasás de auditoría externa a, a, a auditoría interna, la credencial CIA asegura idoneidad y habilidades propias requeridas por el ejercicio profesional de la auditoría interna de acuerdo al, al marco internacional de la auditoría. ¿Esto qué significa? Que una vez que se cuenta con esta certificación, no es necesaria ninguna reválida de título o, o, o de acreditación eh, en ningún otro país donde quieras te, ejercer eh, tu profesión. Eh, Acá lo que lo que proponemos es dar una idea de cuál es la, la, la vigencia de, de, del programa de certificaciones. En pantalla tenemos la visión global del agregado de la localización de los CIAS. Eh, como vemos, la región tiene una importantísima oportunidad de, de, de mejora para eh, crecer e incrementar sus, sus profesionales certificados. Actualmente el Instituto Global ha creado un registro eh, donde se puede acceder a la información de todos los CIAS es un registro que es público para los CIAs eh, y, y que se puede acceder a toda la información de contacto de los CIAs de la región y de otros lugares del mundo. Particularmente, eh, en mi caso, eh, en algún momento he utilizado esta este herramienta de, de contacto para vincularme con algún auditor interno eh, en Europa que hacía algo parecido a lo que hace mi empleador, que es muy específico: es, es el control de tránsito aéreo, es, este, es la gestión de las torres de control de los aeropuertos. Y bueno, eh, Gracias a este registro y esta herramienta eh, me permitió ponerme en contacto con auditores de Europa que hacían eh, gestiones parecidas en, a, a la de mi empleador, porque en la región esto no se da. Eh, ¿Cuáles son los beneficios, eh, si, si hubiera alguna duda, de, de obtener la certificación? Mantener vigente las certificaciones tiene una exigencia de capacitación muy significativa. Es necesario acreditar 40 horas de capacitación anuales eh, en temáticas vinculadas a la certificación, más dos horas adicionales de certificación en, en ética. Eh, y este tipo de, 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 de exigencias, entre otras cosas, asegura que. Eh, el, el profesional certificado se mantiene en, en, en la cima de la industria, tanto en el conocimiento como en el entendimiento de las últimas tendencias. Eh, siendo profesionales certificados ganamos credibilidad entre los clientes internos y externos, incrementamos las oportunidades de progreso y de mejora en nuestra carrera, ampliamos la base de conocimientos. Es un una fuerte factor de di, distinción respecto de los pares y eventualmente se puede incrementar eh, el, el salario potencial. Eh, hace un tiempo eh, el Instituto Global decidió encarar y medir de alguna manera eh, cuáles son los beneficios de obtener la certificación, y para hacerlo encaró eh, distintas mediciones, decía. Eh, hay una. Una de las cosas que hizo fue encuestar a 638 directores ejecutivos de auditoría interna en, en Estados Unidos. Y allí el 84% afirmó que contar con profesionales CIAS en sus equipos claramente agrega valor y que hay un valor diferencial entre. Eh, que es, es significativa la diferencia entre los que, el valor que agrega un CIA que un profesional que no está certificado. Eh, adicionalmente, dice, se destacó que el 70% de, de, los, los, directores de, de auditor, los directores ejecutivos de auditoría eh, prefiere contratar CIAs, eligen CIAs para integrar sus equipos y mirándolo desde el punto de vista, insisto, está... Este estudio fue hecho en Estados Unidos eh, desde el punto de vista económico, y esto que mencionábamos hace un rato, de la mejora potencial del de, el salario, eh, los CIAs eh, ganan eh, al año eh, 38 mil dólares más que profesionales equivalentes que no están certificados. Eh, Estar certificado garantiza que los recursos humanos tienen conocimiento y aplicación de los estándares globales. No estamos hablando de estándares regionales o locales. Eh, y esto da mucha eh, seguridad, otra vez decíamos, para el cliente interno y externo. Eh, ahora bien, ¿cuál es el, el proceso eh, de, de certificación CIA? En primer lugar,. Eh, viene todo lo que tiene que ver con la postulación. Eh, hay una cantidad de requisitos a, a cumplir que tienen que ver con dos años de experiencia relevante, con cuestiones operativas como crear un perfil en el sistema de administración de candidatos a certificación. Esto es un, un, un trámite. Sencillo que se hace por, por, este, por web. Hay que subir determinada documentación que se pide en esta, en esta plataforma, que tiene que ver con una prueba de identidad y una prueba de educación. Esto es, estas son las traducciones complejas que los invito a ver en, en las redes. Este, ayer o hoy, el Instituto Local, el, el, el IAIA, publicó eh, el nuevo glosario que, que ofrece. Eh, el instituto que muchas veces el instituto global ayuda con este glosario a interpretar las norm, la, las, eh, los requisitos y las normas que establecen no prueba de la prueba de educación es nuestro título nuestro título profesional eh, y la carta de referencia que es traducida habitualmente como la referencia de carácter. Eh, esto tiene que ver con una certificación, con una documentación que se completa por tu supervisor o por otro CIA, donde eh, indica que tu jefe sabe que estás ingresando a este programa de, de certificación y que por lo tanto tu conducta se va a ceñir este, de acuerdo al, al código de ética del Institute of Internal Auditor, Auditors. Eh, una vez cumplimentados todos estos requisitos de elegibilidad, cuando se recibe la, la confirmación eh, de que, ah, por supuesto, una cosa que, que me olvide, pagar la matrícula este, de, 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 para postularse, para in, in, ingresar al sistema, al proceso de certificación. Ahí, una, a partir de este momento, contamos cuentan con 180 días para agendar la fecha del de primer examen. Eh, y de ahí en más todo es este, estudiar, entrenar y aprobar los exámenes. Eh, todo el proceso de, de exámenes tiene que cubrirse dentro del término de tres años. Eh, y específicamente para registrarse a rendir los exámenes se deben tener en cuenta lo siguiente. Los exámenes constan de tres partes. No hay un orden preestablecido. Eh, o sea, si alguien quisiera, porque tiene mucha eh, confianza, eh, presentarse, rendir primero la parte 3, que es la que está básicamente vinculada con TI, puede hacerlo. Eh, y después la parte 1 y la parte 2. Eh, acá en pantalla tenemos las tres partes eh, de qué tratan. La parte 1 son los fundamentos de auditoría interna, parte 2 la práctica en auditoría interna y la parte 3 es el conocimiento de negocios necesario para la auditoría interna. Eh, más abajo ven la cantidad de preguntas eh, y las horas que toma cada examen. Eh, acá lo que les agregamos es lo que sería el programa. Eh, de contenidos de cada una de las partes con indicación del porcentaje que tiene eh, cada la incidencia que tiene cada una de estas temáticas en el total de esa parte. Eh, ¿Cuál es la idea mmm, para trabajar para, de, de, para tener en cuenta por qué proponemos tener en cuenta los porcentajes? Eh, la sugerencia es identificar la proporción y, y, y las áreas que cubren marción-proporción y armar una estrategia para aprobar los exámenes desde la primera vez que se rinden. Eh, si hay algo que sabemos hacer a esta altura los auditores internos es, es planificar y con recursos escasos. Este, el tiempo es uno de los recursos escasos para preparar las certificaciones. Eh, con lo cual, si algo tiene eh, el 35% de, de, de incidencia en, en la nota, en, en, en la, no en la nota, sino en, en, en los contenidos de las preguntas finales, probablemente es razonable suponer que se le dedique una, un tiempo diferente a aquello que tiene el 7% de, de incidencia. Eh, adicionalmente se puede decir que la parte 1 es un poco más larga porque contiene todo el marco este, normativo eh, nosotros van a ver que hablan de estándares pero esto tiene que ver otra vez son, son las traducciones lo que los, eh, en las normas internacionales llaman estándares es lo que nosotros decimos normas eh, entonces eh, todo este este, este, este Evaluar el conocimiento de esta temática es muy significativo y por eso es más larga. Eh, en la parte 2, la de práctica de auditoría está un poco más balanceada y la parte 3, eh, que fue recientemente revisada en el 2019, se hizo la última, la última revisión. Está absolutamente eh, eh, ayornada y vigente a, a, a la cotidianeidad de cada una de las organizaciones, tanto públicas como privadas, en las que nos desempeñamos, porque este, verán que tiene mucho de auditoría de, de tecnología de la información. Abajo hay un vínculo donde está indicado cómo, es un documento del Instituto Global, donde está indicado cómo se, se componen eh, las eh, líneas de. ¿Cómo se arman los puntajes de aprobación? Eh, porque la, el instituto trabaja con... Las, las aprobaciones están a partir de un seteo que se hace de, de máximos y mínimos y bueno, es, es un cálculo un poco más complejo que está, está explicado en el documento. De todas maneras, eh, la presentación va a quedar disponible para que después puedan acceder a la misma y cliqueando en las presentaciones... Eh, acceder a toda la información que hay detrás. Bueno, y lo último que queda es acreditar experiencia, eh, porque se llama requisito de salida del programa. Dijimos que había requisitos de elegibilidad, requisitos de ingreso que tienen que ver con los dos años de experiencia de, de, de título profesional, la identidad, pagar la matrícula y, y, y la referencia de carácter. Los requisitos de salida tienen que ver con aquellas cosas que es requisito cumplir cuando uno termina el tercer examen. Esto qué quiere decir? Los dos años de antigüedad en experiencia y de experiencia en materias vinculadas y relevantes para la auditoría interna, como puede ser gestión de fraude, compliance y demás, no son exigibles para ingresar al programa, sino para salir del programa. Yo puedo inscribirme teniendo un año y medio y sin embargo, como rápidamente rendí en un año, rendí los tres exámenes. Cuando termino el programa, adquirí los tres exámenes, los, los, los años requeridos, y entonces se puede contar con, con la certificación. Entonces, lo que viene después es, este, no sé, antes eran así eh, los, los este, certificados CIA. Eh, de todas maneras, ahora tenemos. Acá tienen eh, disponibles todos los, los recursos que eh, nosotros creemos que pueden ser útiles. Estas páginas que están citadas este, son el, el, desde eh, la, la página y el, el sistema donde deben subir la documentación, eh, donde están los, re, los requisitos de gele, eje, elegibilidad cuál es el marco internacional para la práctica profesional, con las materias, con las normas recomendadas y sugeridas y obligatorias, las mandatorias, el material sugerido de estudio para cada parte, ejemplos de preguntas, y e inclusive para quienes nunca han, se han presentado a rendir todavía, eh, una demo de examen que está disponible con algunas preguntas en, en español. Eh, y ahora eh, vamos a yo voy a pasarle la palabra a gabriela núñez que es eh, una profesional recientemente certificada ella acaba tiene una experiencia muy rica para compartir porque rindió desde eh, parte de su certificación en la época en que se hacía en las sedes eh, en, en icana en la sede de que contrataba el Instituto Global y otra este, en, en su casa y por eso es que en la tercera parte la rindió en su casa y nos va a hablar de los exámenes supervisados online, entre otras cosas. Gabriela. Bien. Hola Lau, hola, buen día a todos. Eh, bueno, como bien dijo Lau, eh, yo comencé la certificación rindiendo los dos primeros exámenes en modalidad presencial que sería asistiendo a los centros habilitados eh, por el Instituto en Argentina. El único centro habilitado es ICANA, que es el Instituto Cultural Argentino-Norteamericano. Eh, básicamente, cuando uno asiste a, al centro ICANA, eh, se rinde en computadora, ¿no? no se rinde en papel, eso también es importante aclarar. Eh, se usa el mismo sistema que en caso de rendir desde tu casa. Eh, y está muy bueno porque eh, ellos eh, son muy prolijos en el sentido de que par, por cada paso de la certificación recibís un mail con todas las instrucciones necesarias, ¿no? Eh, comento brevemente cómo sería la experiencia en caso de rendir presencial, porque quizás muchos lo prefieran, eh, y después me voy a profundizar un poco más en lo que es la modalidad eh, a distancia o online. Eh, en la modalidad presencial existe lo que es eh, un cuarto de computadoras donde se rinde el examen, pero previo a ingresar el, al cuarto se hace la verificación de identidad. ¿Esto qué es? Te van a solicitar eh, un DNI o eh, libreta de... Eh, el registro de conducir, eh, donde tenga una foto, tiene que tener una foto y tiene que ser eh, un documento habilitado por las autoridades locales, ¿no? que, que sería el Ministerio Interior en nuestro caso. Eh, y lo que van a hacer es sacarte una foto en vivo y escanear la palma de tu mano. Ellos tienen una maquinita donde vos colocas la mano y te escanean la palma de tu mano. Luego, lo que van a hacer es eh, revisar, digamos, las pertenencias con las que vas a ingresar al, al cuarto. Básicamente, eh, en mi caso, que tengo anteojos, me revisaron hasta los anteojos. Uh -huh. eh, no me no me dejaron ingresar tampoco, que yo tenía pañuelitos descartables, que en, en general los llevo a todos lados y no me los dejaron ingresar. Me dijeron que adentro me daba. Y básicamente, cuando entras al cuarto, lo importante es saber que no es que vos vas a rendir el CIA y en el cuarto eh, son todas personas que están rindiendo la misma certificación. Pueden ser personas que están rindiendo otros exámenes, con lo cual eh, no es que vas a tener con quién charlar sobre el tema, digamos. Y por otro lado, también está prohibido hablar, con lo cual, una vez que ingresas a la sala, lo único que te proveen es eh, una hoja en blanco y una birome por si necesitas hacer anotaciones y te asignan una computadora donde una vez que te sentás no te puedes parar hasta que terminas el examen. Eh, básicamente, en donde está la demo ahí que Lau les dejó el link, eh, van a ver que el sistema es súper amigable y lo que te provee es de botones para adelantar o retroceder y bueno, cualquier consulta que tengan, en realidad tienen que levantar la mano, pero es poco probable que los puedan ayudar porque la chica que está, digamos, en el curso no tiene ni idea de qué está rindiendo cada uno, ¿sí? Entonces eso es importante que lo sepan antes de rendir porque cualquier inconveniente vinculado a un tema digamos teórico y eso no van a tener a quién recurrir sí eh, bueno lo importante es que hay un sector de lockers entonces cualquier pertenencia que ustedes lleven si quieren leer hasta último momento como suelo hacer yo eh, tienen un sector de lockers como para dejar las mochilas y pertenencias y bueno y una vez que entran a rendir eh, eh, van a habilitar todos los, los pasos y empieza a correr el tiempo no van a tener un relojito ahí que va descontando los tiempos los minutos del examen eh, y lo importante en ese caso es saber que una vez que empieza a correr el reloj no hay no hay manera de que se pare sí por ningún motivo eh, en caso de que no quieran verlo se puede ocultar si los pone nervioso o demás pero eso lo van a ver bien en el demo. Eh, y una vez que terminás de rendir, eso es lo no sé, es, yo creo que es algo bueno. Eh, cuando vos terminás de rendir, eh, confirmás todo por la computadora y automáticamente en, el mismo, en la misma sala de computación tienen eh, una impresora que empieza a imprimir el resultado preliminar. Esto es si aprobaste o desaprobaste. No te van a decir la nota en ningún momento, salvo que hayas desaprobado. Y en caso de que aprobaste, en el, mismo, en el mismo papel impreso te dice que es una nota preliminar, que está en, en revisión y que esperes el mail oficial. Es decir, que después te va a llegar el mail oficial donde tenés la nota final que te va a decir aprobado. Importante saber eso de que si aprobás no, no es que te dicen un porcentaje de aprobación, vos sabes que aprobaste, no sabes con qué porcentaje nunca sí eh, Y bueno, eso es la modalidad presencial. Lo bueno es que te vas del, del instituto sabiendo si aprobaste o no. Creo que eso es, eh, es algo positivo que, que es difícil que pase en otros exámenes, ¿no? Y bueno, eh, como comentó también Lau, el, la, el último examen lo rendí en, en el medio de la pandemia, con lo cual eh, el instituto lo que hizo fue habilitar una modalidad online con supervisión. Eh, Obviamente virtual, ¿no? Lo importante de esto es eh, que la supervisión virtual hasta el momento está habilitada solo en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Durante el examen, eh, en caso de rendir en modalidad virtual, rendirías desde tu hogar, obviamente, eh, y vas a tener un chat disponible, o sea, vas a usar el mismo sistema que si fueses al Instituto Icana, pero vas a tener un chat disponible para realizar cualquier tipo de consultas o informar cualquier tipo de, si de problemas con el sistema. Ese chat solo está habilitado para hablar en inglés y te van a responder en inglés. Sí. Eh, hasta ahora es la única modalidad que tienen porque bueno, se implementó rápido por el tema de la pandemia. Importante, si vas a rendir en modalidad virtual, tenés, una vez que te inscribís y confirmás la fecha de examen, eh, te disponibilizan un link donde vos podés hacer una prueba del sistema. Esto es, te vas a descargar un instalador en la notebook o computadora que vas a usar eh, al momento de rendir, y vas a hacer una prueba para ver que, que puedas instalar el sistema que vas a utilizar en, en el día del examen. Y eh, importante que ellos ya te avisan y te sugieren que no utilices eh, computadoras. Eh, Corporativas. ¿Por qué? Porque en general están eh, muy restringidas las aplicaciones que se pueden instalar, en general se requiere de perfil administrador, entonces no vas a poder hacer esta prueba de sistema y mucho menos rendir porque el sistema eh, no te va a funcionar. Con lo cual, importante tener una, una notebook o computadora propia para poder hacerlo y eh, realizar la prueba de sistema antes. Esto es verificar que te funciona el micrófono, la cámara. Y eh, que puedas instalar el, el sistema para ver que eh, puedas usar todos los botones, la calculadora. Obviamente, como en la modalidad presencial te dan una hoja en blanco con un avirome, en este caso tenés como un tipo de blog de notas que es un botoncito que te aparece arriba. Entonces, si necesitas hacer anotaciones, lo haces en la misma computadora. Y también te disponibilizan una calculadora. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo cuando rendí eh, tuve un problema que no me funcionaba ni la calculadora ni el blog de notas, se me tildaba. Y en el chat lo pude comentar y enseguida me reiniciaron el sistema y pudimos hacerlo funcionar. Otra cosa importante es que eh, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual te solicitan que estés 30 minutos antes del horario de examen. Esto es porque el examen comienza en el horario estipulado, no van a, a posponerlo, digamos. Entonces el tiempo comienza a correr desde el horario que vos eh, agendás. En el caso mío, me, para la modalidad online me, me sirvió mucho lo de 30 minutos antes porque se me tildó todo, tuve que reiniciar la computadora y, y en caso contrario hubiese perdido entre 15 a 20 minutos, lo cual es bastante tiempo. Y bueno, en cuanto a tips eh, que puedo llegar a darles eh, para que se animen a rendir, principalmente no estudiar de memoria nada, ningún concepto de los que, que tengan que, que rendir eh, lo estudien de memoria porque ninguna pregunta es... Eh, para responder una opción de memoria y en segundo lugar es que teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y la cantidad de preguntas de cada examen eh, lo que yo hacía era tratar de responder una eh, cada pregunta en alrededor de un minuto o sea tratar de no demorar más de un minuto en responder cada pregunta, con lo cual así te queda un poquito de tiempo, que serían 20, 25 minutos, como para revisar las preguntas. Eso es importante también, el sistema te provee una opción de marcar con una banderita. Algunas preguntas, entonces, al final, si te sobra tiempo, podés revisar las preguntas que marcaste para ver si estás o no eh, conforme con la respuesta que marcaste en el, en el momento inicial. Por ahí tenías dudas y las volvés a, a rever. Y importante también no dejar preguntas sin responder. Eh, son todas múltiples choice. Arriesguen por una. Eh, no dejen preguntas sin responder porque entiendo que, si no mal no recuerdo, descuenta puntos eso. Es eh, bueno. Sí, sí. Es cierto. Y bueno, y si tienen alguna pregunta donde se quedan muy trabados, que no entienden, hay algunas que son muy de cálculos y demás, eh, no pierdan tiempo, respondan en una de las cuatro, eh, la marcan para revisar y si al final les queda tiempo la revisan porque perder más de, por ejemplo, más de cinco minutos en una pregunta no lo haría jamás porque se te va mucho tiempo y quizás si tenés dudas es probable que no la respondas bien, con lo cual estás perdiendo mucho tiempo en una pregunta que no te va a sumar. Eh, mi consejo es que si ven que están demorando demasiado, sigan, la marcan y responden alguna opción para no dejarla sin responder simplemente. En, quizás con suerte responden la correcta. <laughs> eh, no sé si eh, creo que les dije eh, todo lo que, lo que tenía pensado y espero que les sirva eso. y que se animen a certificarse, que está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias Gabriela. Yo agrego algo que Gabriela no mencionó y es que ella rindió la tercer parte con ocho meses de embarazo. Eh, y hoy además decía es mamá de Isabela. Eh, esto lo vinculo un poco con el, el lo que escuchamos a la mañana. Las colegas que nos estén escuchando este, habrán oído la presentación eh, vinculada a, 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 a las carreras de, de, de mujeres. Y bueno, eh, la recomendación fue eh, trabajar fuerte los primeros 10 años este, para que la maternidad agarre en la mejor posición posible. Y bueno, Gabriela. Eh, eh, la maternidad la tomó ya certificada. Hay algunas preguntas, las contesto rápidamente y el resto, lo que no queda tiempo, las responderemos después por correo. ¿Cuánto tiempo es el idóneo para preparar la prueba? Pregunta Fabio. Nosotros estimamos no menos de 70 horas de entrenamiento para cada parte. Eh, 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 al menos yo lo hice así, nunca buché un examen. Gabriela, algo parecido, nunca bochó pero bueno al menos 70 horas por parte. Después Gabriela de Salta nos pregunta si se rinde en inglés. No, se rinde en castellano. Lo que Gabriela mencionaba que es en inglés es el chat de ayuda para rendir en línea, que en realidad es una ayuda técnica vinculada a cuestiones operativas de los sistemas. No sabe nada de auditoría el que, el que está atendiendo. Es lo mismo que si fuera, no sé, una ordenanza que nos abre la puerta. Eh, pero se rinde en castellano. Eh, bueno, nada, la, la idea nuestra es, eh, fue con, con esta, este espacio networking, es anímense a protagonizar el cambio, sean protagonistas ustedes del cambio, el Instituto de Auditores Internos está aquí para, para ayudarlos a. a, a, a animarse en esta, a, a, en esta aventura, proyecto, idea, diseño de carrera que significa certificar. Nos encantaría tener la opción de hacer la, la pregunta este, virtual y ver qué responden, a ver si logramos que alguno ya tenga, eh, se anime a fijar su, su fecha de examen, este, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Y solo un consejo, la distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. Este, realmente es cuestión de, de tomar la decisión y el Instituto está acá para acompañarlos y, y ayudarlos en este, en este proceso y en, esta, y en esta experiencia. Les dejamos ahí los datos donde pueden encontrarnos. Gracias Gabriela, gracias Instituto. Este, felices 60 años para todos los integrantes del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Muchas gracias.